Bienvenidos a este canal, amigos. Vamos a iniciar este video viendo acerca de nuestra plancha. Primero vamos a ver qué plancha es. Es una marca General Electric. Aquí llevaba el logotipo, pero ya no lo tiene. Vamos a ver las especificaciones. Dice aquí 120 volts, voltaje corriente alterna 1200 watts, 60 hertz, modelo 169-173. De la marca General Electric. Aquí llevaba el logotipo, pero ya no lo tiene. Entonces, ¿qué pasa con esta plancha? Bueno, el cliente dice ya no sirve. Entonces, este video trata de cómo debemos de evitar ciertos errores, ¿no? Por ejemplo, el error número uno es que nuestra plancha lo conectamos en nuestra casa y no prende. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Tenemos que conseguir tal vez una licuadora o un taladro u otro artefacto que tengamos en nuestra casa, porque pues rara vez tenemos multímetro. Pues con un multímetro pues lo haríamos, pero entonces conectamos el donde conectamos la plancha, ahí vamos a conectar otro aparato. Entonces vamos a conectar en esta ocasión este taladro y lo probamos. Ahí está. Esta es la primera prueba que siempre debemos de hacer. Llámese el aparato que sea, licuadora, plancha, taladro, todo. ¿Por qué? Porque muchas veces viene el cliente y dice ya no sirve. Pero ¿qué pasa? Que el aparato sí sirve aquí en el taller, pero en su casa no sirve. Entonces el problema no es el aparato, sino más bien la conexión. Permítame, es que un gato está aquí maullando. Bien, ya se fue el gato. Entonces, ya que probamos que el taladro sí sirve en la misma conexión, ahora vamos a probar nuestra plancha, ¿verdad? Entonces vamos a subir un poquito el video. Ahí está. Bien, entonces el cliente dice no sirve. Bien, entonces lo conectamos y vean, esta plancha efectivamente lo conectamos más. Ahí está. Esa plancha efectivamente no sirve. Bueno, no prende, no calienta. ¿Por qué? Porque cuando esta calienta, o cuando sí tiene luz, o cuando sí está bien funcionando, prende unos como unas luces acá y acá. Lo conectan y dicen no sirve. Y el cliente dice no, pues ya, hay que abrirlo. Y ese es el error que cometemos casi siempre. ¿Por qué? Porque bueno, incluso yo lo he hecho, yo lo hice con esta. Dice, no lo conecto, no funciona y hay que abrirlo. Pero a veces cuesta mucho abrirlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, el segundo paso, después de ya checar con la conexión, que sí estés dando el voltaje y esté bien, es checar esta parte, que es la clavija. La clavija es lo que siempre, en las planchas, en las licuadoras y en los taladros, créanme que un alto porcentaje de estos aparatos, el problema es la clavija. ¿Cómo sabemos qué es la clavija? Bueno, antes de desarmarlo, antes de abrirlo, el aparato, debemos de probar la clavija. Y miren, vamos a probarlo. ¿Vieron? Vamos a apagar la luz para que se vea mejor. Vamos a ver, miren. Chequen, ven, a veces trabaja, a veces no, a veces pensamos que es el aparato, pero no. Bien, mira, entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es la clavija? ¿Por qué? Si quitamos esto, quitamos el cable y no movemos la plancha, pero movemos la clavija y se prende, y si a veces no. El problema es la clavija. Vean, lo moví, puse de lado el regulador y ya prendió la plancha y ya va a calentar. Entonces el problema no es la plancha, sino más bien su clavija. ¿Qué pasa? ¿Por qué se pasa este problema? Bueno, permítanme, voy a prender la luz o la lámpara. ¿Qué pasa? Bueno, el problema es que a veces lo hacemos así, miren, de aquí lo jalamos y esto es lo que descompone a las planchas, los refrigeradores, las licuadoras, los taladros. Esa acción
alarlo así, porque esta parte no resiste esa fuerza, se va a romper, y esto es lo que le pasa a la plancha, ya se rompió. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es simplemente, si por ejemplo localizamos la falla cerca de la clavija, tenemos que verlo, donde se mueva. Miren, ¿dónde está el movimiento? Aquí en esta parte. En esta sección es donde se va a cortar. ¿Por qué? Porque ustedes lo deben de ver. Si lo mueven acá, por ejemplo, aquí en esta parte. En esta parte. Y si aquí estuviera la falla, aquí se movería y se fallaría, pero no. Mientras no se mueve la clavija, se mueve y no pasa nada. Incluso acá. Véanlo, no cambia el color azul. Pero tan solo movemos aquí. Vean. Entonces la falla es cerca de. Este tiene una falla aquí. Entonces le vamos a. Lo que hay que hacer es cortar. Lo que hay que hacer es reemplazarlo. Aquí tenemos una clavija. Recuerden, si vamos a cambiar una clavija, siempre tenemos que hacerlo con una. Con una. Una una clavija que tenga las siglas NOM. Si ustedes lo pueden ver ahí, dice NOM 15 amperes, 127 volts. Hay unas más económicas, pero no dicen norma oficial mexicana. Mientras cumpla norma oficial mexicana, va a ser mucho, mucho mejor, porque si no, se va a volver a quemar o etcétera, ¿verdad? Entonces lo vamos a cambiar. Bien, entonces primero vamos a cortar, pero lo primero es desconectarlo. Nunca podemos hacer esto sin desconectar. Entonces lo cortamos pedacito así. Y este es el que ya no sirve. Voy a cambiar por este. Bien, entonces lo que ya tenemos aquí lo vamos a abrir un poquito en medio. Y después se abre con las manos. Y aquí con los guantes, ¿verdad? Si tienen guantes, yo ahorita no los tengo aquí. Entonces, con mucho cuidado, con la navaja. Bien. Vamos a ponerle pausa porque no me acomodo. Bien, entonces, disculpen el ruido, es que hay una película por aquí cerca. Entonces, con la navaja, le hacemos acá, aquí sobre esta parte, sin ejercer mucha fuerza porque no queremos cortar el cobre, ¿verdad? Ya que lo marcamos. Solamente se marca donde va a entrar la pinza. Ya se ve cómo se ya se cortó, pero no ha llegado al cobre. Véanlo, no ha llegado al cobre. Pero ahí es nuestra marca de donde lo vamos a jalar. Y ya de esa manera sale el pedacito y nos aseguramos de que no se haya cortado ninguna patita de cobre. Perdón, ninguna de estos hilos de cobre, ¿verdad? Igual con el otro. Hay quienes lo hacen sobre las manos, pero la navaja cortan el cable y lo mantienen en la mano, pero la verdad es que es peligroso y hay que cuidarse mucho las manos. Le hacemos una como una marca, como un pequeño corte, pero sin presionar mucho. Ya pues con la pinza de corte lo presionamos un poco y lo jalamos. Si el corte está bien, no va a llevar ningún hilo de cobre. Tampoco aquí se van a cortar, ¿verdad? Así limpio, para que no se corte ningún hilo de cobre, ¿sale? Ok. Bien, le quitamos la tapita y entonces lo metemos. Metemos el cable
esta parte, y aquí en esta parte lo volvemos a abrir, le damos vuelta al hilo, a los hilos, que den vuelta, lo hacemos en forma de un ganchito. Y viene aquí con un desarmador plano, le aflojamos como guste. En verdad hay quienes ahí mismo se lo enrollan, es decir, sin sacarlo, pero a mí en lo personal, ¿verdad?, me resulta más cómodo sacarle todo el tornillo y ajustarlo, ya que lo tienen fuera el tornillito. Entonces se lo ponen aquí, le dan la vuelta, que lo abrace, y ahí ya van a tener la medida, ¿verdad? Ya aquí se lo podemos cortar el sobrante con las pinzas de corte. Y ya la cortamos. Está, entonces lo jalamos otro poco para adentro. Aquí para meterlo vamos a necesitar una pinza de punta para meterlo. Aquí lo jalamos. Es que me estorba el celular, el tripié. Pero ahora solo es cuestión de que se meta ahí. Bien, aquí ya lo metimos. Ya se metió el tornillo. De ahí es cuestión de paciencia y acomodarlo bien. Bien, aquí al final, antes de meterlo, le di una pequeña vuelta sobre sí mismo para que no se me desenrolle otra vez. Y ahora sí lo vamos a meter. Bien, aquí le dimos una pequeña vuelta sobre sí mismo para que se amarre y no esté chispando, porque luego se está chispe y chispe y eso cuesta un poquito de al ponerlo. Le damos vuelta para cerrarlo. Ya que lo agarró, recuerden que no lo dije antes, pero la vuelta de este cable debe estar hacia el sentido de giro. Me doy cuenta que si se gira a la derecha para apretar, debe estar hacia la derecha el enrollamiento del cable, de los hilos. Y ahora sí, ya que dimos aquí el último, vamos a dar con todo. Con todas las galletas, con todas las ganas, y así para que nunca se afloje. A ver, entonces ya que aquí ya le calculamos cuánto ocupa, entonces le cortamos más o menos así y ya otra vez lo mismo que del otro lado. Recuerden, como ese tornillo gira a la derecha, entonces como gira a la derecha, esto gira así al apretar. Entonces cuando lo enrollemos el alambre, debemos enrollarlo así también, porque si le enrollamos este alambre hacia al revés, a lo contrario de cuando el tornillo va a apretar, cuando lo querramos apretar lo va a aflojar. Entonces debe ser con el mismo sentido al apretar. Entonces es de esta manera. Perdón, no puedo así. Bien, ahí me quedó un poquito corto, no me alcanzó a darle la vuelta, se lo corté muy corto, pero con la ayuda de las pinzas de punta. Perdón, es que los gatos aquí andaban correteándose, pero ya le pusimos ahí el cable y le damos un apretón fuerte al final. Se desenfocó. Con todo lo que tengan, ¿verdad?
hay problema ahí al final. Tiene que apretar con todo. Con todas las fuerzas al final. Y ya nomás le ponemos la tapita. Ok. Y ahora sí lo vamos a probar. Encendemos el regulador. Se desenfoca. Ok, ahorita me voy a mover esto. Ahí está. Ahora sí. Listo, lo metemos bien. Y vamos a encender esto. Ponemos esto. Ya la primera va. Vamos a apagar la luz para que se vea. Entonces véanlo. Lo movemos por acá, lo movemos por allá. Y ya está, va. Para arriba, para abajo, para los lados. Nada, ya no se interrumpe la alimentación. ¿Sale? ¿Por qué? Porque el problema era esto. Gracias, por favor, les recordamos, suscríbanse y denle like y compartan. Hasta luego.